Qué gusto que nos acompañen en Diálogos entre Muros. Hoy tendremos el gusto de poder platicar hasta la ciudad de Chicago, Illinois, con el arquitecto mexicano Francisco González Pulido, quien desde hace varios años radica profesionalmente por allá. Francisco es egresado del Tec de Monterrey. Fue socio del arquitecto alemán Helmut Jahn y es autor de obras como las Torres Gemelas Bir en Las Vegas, Nevada, el aeropuerto Colonia Bomb en Alemania. Y el Estadio de Béisbol de los Diablos Rojos, en coautoría con Alonso de Garay. Arquitecto Francisco González, qué gusto saludarte. Primero que nada, eh, enviarte un fuerte abrazo y darte mi pésame por el fallecimiento de hace un par de meses del arquitecto Helmut Jahn, gran amigo tuyo, tu socio. Y por otro lado, felicitarte también por el nacimiento de tu segundo hijo. Gracias, Marcos. Estoy contentísimo de estar contigo. Pues sí, hombre, se nos fue el, el, el mentor, el socio, el amigo, a veces el adversario también, el 8 de mayo, y bueno, fue una noticia eh, muy triste, pero la verdad es que se fue como llegó a este mundo, Marco, como un relámpago, ¿no? Y, y nos deja pues con un legado impresionante. Y bueno, gracias, muy contento por el nacimiento de la, de la Bebeza. Muy bien. Bueno, pues quisiera preguntarte primero... Eh... Vamos por tus inicios profesionales, eh, Francisco. Eh, ¿Por qué decides convertirte en arquitecto? Mira, este es un tema que, que surge eh, en, en, en alrededor de los 15, 16 años y fue realmente consecuencia. Mi padre era ingeniero mecánico y teníamos unos ranchos en el norte del país y cuando tienes ranchos siempre hay muchas necesidades de construir cosas ¿no? y mi papá era un hombre muy inquieto. Y empecé haciendo obra industrial con él. Y es ahí donde realmente surge mi pasión por, por construir, antes que mi pasión por la arquitectura. ¿no? Hice torres de telecomunicaciones con él, hice naves industriales, hice bodegas de almacenamiento, cobertizos para tractores, para equipo. Y, y me encantaba esa idea de la fusión de la, de, de la ingeniería con el arte. Y encontré que la arquitectura pues era el lugar perfecto para poder combinar esto, ¿no? Cuando realmente se, se consolida mi, mi pasión por esto es cuando hago un viaje a Europa y, y encuentro esta arquitectura renacentista que, que me impactó profundamente y entendí que realmente este era el camino que quería yo tomar, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo fusionar esa idea de algo tan hermoso con... Con sus aspectos tan funcionales y prácticos que vienen desde el, desde el ángulo más de la ingeniería. ¿no? Francisco, ¿cómo decides irte a radicar a Chicago y cómo es que llegas a la oficina de Helmut Jahn? Fíjate que Helmut Marco era muy famoso cuando yo estudiaba en el Tec de Monterrey. Yo estudié arquitectura del 87 al 91 y en esa época su nombre pues sonaba mucho en México, ¿no? bueno, a nivel internacional. Y algo que me llamaba la atención no eran tanto sus edificios, fíjate, pero era cómo abordaba la solución de los problemas desde entonces. ¿no? Yo encontraba en él un aspecto muy técnico que se me hacía muy fascinante. Yo creo que siempre he tenido una debilidad por la ingeniería alemana en general. Y, y bueno, más que pensar en los arquitectos británicos que de alguna manera también estaban liderando ese movimiento tecnológico, pues se me antojó mucho más, no solo por su. Por su por su origen alemán, pero, pero también por su, su habilidad, ¿no? otra vez, de fusionar arquitectura e ingeniería, acercarme con Helmut. Yo me vine a hacer una maestría, Marco, a, a Cambridge, y cuando termino la maestría, mi profesor de tesis me dice, ¿qué vas a hacer? Y le dije, Pues no estoy seguro todavía si quiero regresar a mi país. Y, y fue cuando le dije, Estoy pensando en irme a Chicago a buscar a Helmut Jahn. Y le mandé una carta a Helmut y fue increíble. ¿no? Dos semanas después este, tenía yo una entrevista aquí en Chicago, no se me olvida. Llegué a Chicago eh, el 13 de agosto a tener una entrevista con él y empecé a trabajar con él el primer lunes de septiembre, ¿no? dos semanas después ¿no? de, de haber tenido la entrevista. Para esto yo había trabajado ya seis años por mi cuenta en el norte del país, en México, haciendo proyectos. Predominantemente residenciales, una práctica de diseño y construcción, pero también tuve la oportunidad de hacer algunos concursos, algunos de proyectos grandes, algunos de proyectos más pequeños, pero empecé un poco a, 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 este, a batirme en, el, en, el, en esa escala que me interesaba tanto, ¿no? y esa es también una de las razones por las que llego buscando a Helmut, ¿no? él había hecho aeropuertos, había hecho grandes proyectos y eso pues me interesaba muchísimo. ¿no? Oye Francisco, no, digo, obviamente trabajaste en su despacho, pero algo importante es que te conviertes en su principal socio. ¿Cómo es que llegas a convertirte en su socio? Y aprovecharía para preguntarte alrededor de cuántos proyectos desarrollaste junto con él. Uy, caray, pues mira, es una pregunta que tiene varias respuestas, ¿no? O, 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 la voy a dividir en, en tres partes, ¿no? La primera es: yo llego a los 29 años con él. Y a los 35 años tomó la vicepresidencia del estudio. Y ese primer lapso de seis años realmente fue trabajar para él. No fue él diseñaba los proyectos y yo era su brazo de diseño y su brazo técnico. No muy pronto por alguna razón Marco no sé si fue mi ambición. Mi, 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 mi falta de sueño no yo duermo muy poco no sé, no sé en dónde eh, eh, realmente nos conectamos tan profundamente en qué momento que me toma pues mucha confianza no me, me da mucha responsabilidad y, y en ese periodo hicimos muchos proyectos sobre todo en alemania y en estados unidos yo hablaría de alrededor de probablemente 8 o diez proyectos que se construyeron y pues probablemente más de 30 que fueron proyectados, algunos que no se llegaron a realizar y otros que eran realmente propuestas de diseño. Luego viene otro grupo de seis años en donde Tomo, al, 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 al final de este primer periodo, eh, yo le digo, Germán, estoy contentísimo, muy agradecido, me voy a formar mi firma, ha sido maravilloso trabajar contigo. Y me dice, no, 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 ¿a dónde vas? Y me dice, quiero ir a cenar contigo, quiero hacerte una propuesta. Y entonces me entrega literalmente así en la comida los papeles de la sociedad. ¿no? Yo no me lo esperaba realmente, Marcos. ¿no? Y, y me pide que me convierta en su primer socio. Y en ese momento este, no solamente cambio ¿no? El, el título de vicepresidente a director de diseño de la firma, pero lo más importante es que empezamos a codiseñar los proyectos se convierte en una verdadera colaboración y ahí entramos a hacer cosas interesantísimas. Abro la oficina de Shanghai, la oficina de, de Qatar, teníamos una oficina en Berlín y empezamos a expandir el trabajo a Asia, Medio Oriente. Fue interesantísimo ese periodo, pero todo lo hacíamos de una manera muy simbiótica realmente, codiseñando los proyectos. ¿no? Y luego la última etapa de nuestra relación, que fueron los últimos seis años, en donde... Entro yo a Latinoamérica, el, el mercado en Asia se, se expande increíblemente, empezamos a tener proyectos muy grandes otra vez en Estados Unidos, tomo la, la presidencia de la oficina, me convierto en el segundo socio más importante en términos pues, sí, del, del stock de la, de la empresa, pero ahí fíjate que pasa algo muy interesante, nos separamos en términos de diseño, el, la, la oficina crece tanto, alcanzamos un nivel tan... Tan, tan, tan grande, de volumen de proyectos, tan ambicioso y, y, de, y de geografías, que entonces tuvimos que dividirnos el trabajo, ¿no? Fue un, un poco una necesidad, pero también era como un paso natural. Y entonces es ahí donde empiezo a diseñar proyectos eh, bajo mi nombre, ¿no? dentro de, obviamente, el nombre del estudio, que pues ya era nuestro en ese momento. Y, y bueno, en cada periodo de estos te puedo decir que hubo probablemente 10 proyectos construidos, o sea, yo, yo debo de tener 32 proyectos construidos alrededor del mundo y pues más de 150 proyectos proyectados, diseñados, concursos ganados, propuestas que no se construyeron. ¿no? Realmente trabajamos en cuatro continentes, solamente nos faltó Australia. ¿no? Sí. Oye, cuando dejas el despacho de Helmut, ¿te despides bien de él? ¿Terminan bien esa relación profesional que tenían ustedes dos? Increíble, increíble. Te puedo decir que hoy, fíjate, es un momento muy simbólico que tengamos en te esta entrevista el día de hoy porque hoy a las 6 de la tarde voy a la inauguración de una exhibición que se está haciendo para, para conmemorar su legado, ¿no? su, su, su obra. Y bueno, yo soy uno de los patrocinadores de esta exhibición. Eh, comí con él en enero. De, de, de este año, de hecho, teníamos planes de, de reunirnos ahora en verano, cuando salgo de la oficina, incluso hablamos de hacer alguna colaboración juntos, hicimos una, un intento de colaborar para la expansión del aeropuerto de Chicago, que se está haciendo la expansión de la Terminal 2, y después me buscó para hacer otra colaboración en un proyecto en Alemania, entonces seguíamos con, digo, Marco, mi relación con él trascendió más allá del plano profesional, ¿no? Yo, yo, yo tuve una relación personal con él muy profunda, ¿no? En algún momento, eh, caray, fue como, como, era como un padre adoptivo para mí de alguna manera, ¿no? Un gran amigo, un gran compañero, entonces son lazos que no se rompen jamás, ¿no? Realmente para mí fue muy difícil haberlo perdido ahora en, en, en mayo, ¿no? sí. ¿Cómo fue ese momento triste? ¿Cómo te enteras de la muerte de Helmut Jahn? Pues fíjate que estaba, no lo vas a creer, estaba yo con un muy buen amigo, un arquitecto mexicano eh, que, que hace este diseño de barcos, y estábamos comiendo y, y, y justamente la última hora de la cena empezamos a hablar de Helmut, porque él lo conoció una vez, pero, pero le causó un profundo impacto. Y me dijo, oye Francisco, ¿cómo está Helmut? Y, y le dije, no, bueno Ramón, pues fíjate que... Muy bien, lo vi en enero, nos vamos a ver muy pronto. Oye, qué personaje, fue algo muy bonito. Y no vas a creer, estaba yo con mi mujer y mi hijo, eh, tomamos carretera, terminamos la cena, empezamos a caminar rumbo a casa y a los 30 minutos de estar manejando y a, a punto de llegar a casa, me llega un mensaje de su asistente personal, que yo tenía una relación muy cercana, era nuestro asistente personal, de hecho, cuando trabajamos juntos. Y me dice, Francisco, por favor, márcame, es muy urgente. Y en ese momento, Marco, la verdad es que, pues sí se me vino esta sensación, ¿no? De que algo realmente muy grave había pasado, porque yo lo conozco también a Helmut, que todos los sábados era una rutina para él obligada salirse a andar en bicicleta, pero no ves a creer que una bicicleta de, de paseo, ¿no? Este, este se ponía el casco y todo el equipo y se salía a andar en una bici de carreras a los 81 años de edad hacer tres horas y media de bicicleta los sábados. Entonces cuando me llega la nota de, de Mache, pues me imaginé que algo había pasado. No me imaginé que, que, que era tan grave, no pero así fue como me entero. ¿no? Qué lamentable, pero bueno. Eh, Francisco, eh, te quiero preguntar, tú eres un arquitecto que, bueno, junto con Helmut diseñaron muchísimos aeropuertos, tienen eh, prácticamente eh, un notable conocimiento en esta parte. Eh, ¿Tú diseñaste el aeropuerto Felipe Ángeles? Sí, sí. Sí, fíjate que este fue un proyecto para mí muy importante. Bueno, como sabes, mi primer eh, proyecto con Helmut fue la expansión de las tres terminales del, aeropu del aeropuerto de Chicago, aquí en Ojer. Después me toca hacer con Helmut el aeropuerto de Colonia, en Alemania, como lo mencionaste en la introducción. Después viene el gran proyecto de Tailandia, ¿no? el, el, uno de los grandes aeropuertos, aeroportuarios. Me toca hacer también el plan maestro del aeropuerto de Múnich. Eh, pues concursé para el aeropuerto de Vietnam, el de Shanghai, el de eh, Beijing. O sea, realmente he estado muy expuesto a, a esta tipología. Y te cuento esto porque cuando se acercan a hacerme esta invitación eh, pues surge un poco en el marco de que estaban buscando un arquitecto mexicano que tuviera realmente experiencia en terminales de más de 20 millones de pasajeros ¿verdad? y que tuviera experiencia internacional. Y pues francamente creo que no hay muchos, ¿no? Y, y, o bueno, no lo sé. En, 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 no sé si realmente hay más de dos o tres, no lo sé. Pero el argumento fue, eh, tú tienes mucha experiencia, eres mexicano, tenemos un problema de infraestructura que resolver y nos gustaría que nos dieras tu opinión. Y así empieza el proyecto. ¿no? Yo realmente eh, me, me interesa resolver problemas de infraestructura ambiciosos. Ahorita tengo proyectos muy grandes en Asia sobre todo y lo tomé como un reto extraordinario. ¿no? ¿Sí? Ahora, si sí te aclaro que yo eh, hice un diseño, les hice un plan maestro, les, les entregué un proyecto ejecutivo en mayo del año pasado, si recuerdo bien. Pero desde entonces realmente no sé de ellos, no, no sé qué están construyendo, eh, lamentablemente ¿no? no sé si lo que están haciendo se apega a lo que hemos diseñado, lo desconozco, Marco. ¿Te alejaste Pero lo del que proyecto? entregamos fue, bueno, no me alejé yo, realmente esa fue una no, es, no fue una decisión que yo tomé, no, esa fue una decisión que ellos tomaron, ¿no? yo, yo realmente estaba dispuesto a, a hacerlo todo, como lo he hecho en todos los proyectos. Ahorita tengo una torre en construcción de 320 metros de altura en Guangzhou. Y, y, y bueno, no importa que estemos a 14 horas de diferencia, ¿verdad? De, de avión, estoy involucrado en todo el proceso, porque eso es lo que le toca hacer al arquitecto para garantizar que la obra se realice con total este, fidelidad al diseño y que cumpla con los requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, no, yo no me alejé, ¿no? Esa fue una decisión que pues ellos tomaron, ¿no? Y no tiene nada que ver conmigo en particular, ¿no? Realmente había otros. Sí, claro, había otros grupos de consultores internacionales muy competentes, estaban otros grupos de, de espacio aéreo, de planeación maestra aeroportuaria y, 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 y fue algo similar, ¿no? Yo siento que ellos sintieron que ellos lo podían hacer y bueno, esa es la decisión que tomaron, ¿no? Pero podríamos decir que el diseño hasta lo que va ahorita o hasta lo que lleva ahorita, torre de control y demás estructuras, ¿eso es parte del diseño que tú desarrollaste, Francisco? Sí, bueno, yo no, yo, yo no sé lo que va ahorita, Marco, porque como te digo, yo no he visitado la obra, no tengo una sola foto, este, yo realmente no sigo redes sociales, no, no, no tengo no tengo esa, estoy muy ocupado, ¿no? entonces realmente no, no me meto a eso, no tengo ninguna actualización de la obra, no lo sé, no sé qué decirte, o sea, lo que yo entregué eh, es algo, la verdad lo digo, es, fue algo extraordinario, como todos los proyectos aeroportuarios que hemos hecho. Y, y, y no aeroportuarios también. Ahorita estoy terminando la casa de bolsa de Shanghái, un proyecto que es el doble de tamaño de Santa Lucía, 550 mil metros cuadrados de construcción y, y, está, y, y está quedando precioso. ¿Por qué? Porque estuvimos involucrados desde el anteproyecto hasta toda la dirección de la obra, ¿no? Y eso es lo que requieren proyectos de este calibre, ¿no? Yo siempre digo que en proyectos tan grandes eh, eh, el cliente no es el cliente, el cliente es el proyecto. El proyecto es el que determina la agenda y cuando trabajas con un equipo experimentado y profesional, como los que yo armo para todos los proyectos que hago, pues sabes cómo se debe hacer, ¿no? Y ese fue realmente el, el, el know-how y las recomendaciones que trajimos a este proyecto, ¿no? Que lo hiciéramos, que lo abarcáramos completamente. Cuando me toca hacer Tailandia con Helmut, tú no te imaginas, teníamos más de 50 consultores a nuestro cargo, hicimos toda la coordinación de todo, ¿no? Eh, sistemas especiales, estructura, MP, eso es lo que estos proyectos toman. Un líder con conocimiento y con experiencia y un equipo muy competente, ¿no? Y que el cliente entienda que su rol es diferente, ¿no? No, no, no es un rol de, de toma de decisiones de diseño, esto es muy peligroso en un proyecto tan estratégico. Para eso tienes un consultor, ¿no? ¿A qué crees que se deba, Francisco, que no, bueno, que no se haya hecho un concurso? o para este nuevo aeropuerto, cómo se hizo y en el cual tú participaste en el, en el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde sí había muchas firmas y en este caso, digamos, no hubo un concurso como tal. No lo sé, Marco. No sé qué decirte. No quisiera especular de algo que no sé. Sí, yo concursé para Texcoco, armamos un consorcio muy bonito y, y bueno, claro, que te tengo que decir que... De repente hay proyectos, y no estoy diciendo que sea el caso de este proyecto, hay proyectos que por los calendarios o temas de seguridad nacional o cosas así, se toman decisiones ¿no? eh, de este tipo. ¿no? Pero ahora acuérdate que Tescoco no fue un concurso, Con, eh, Tescoco fue un estudio de mercado, así le llamaron en ese momento a ese, a ese, a ese ejercicio. Y, y lo que es interesante es que en la ley un, estu un estudio de mercado no lo tienes que pagar, ¿no? Es como pedir opiniones a varios expertos de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Yo todos los concursos que he hecho de aeropuertos no los han pagado, ¿no? Texcoco no fue así. ¿no? Entonces, técnicamente no fue un concurso, ¿no? Fue un estudio de mercado. Oye, Francisco, eh, estás cumpliendo, bueno, 30 años prácticamente de trayectoria profesional. Y hay una exposición tuya allá en Monterrey que se está presentando actualmente. Si mal no recuerdo, por ahí de septiembre termina la exposición. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre esta muestra? Sí, hombre. Fíjate que estoy bien contento. Gracias por abordar el tema, Marco. Fíjate que estoy contentísimo porque tú sabes, yo me gradué el TEC de Monterrey. No solamente es mi alma mater, pero le tengo un gran cariño a esa ciudad. Y ahí hice mis amigos, ahí hice mi carrera. Y, y entonces el Museo Metropolitano se enteran de que cumplía yo 30 años de graduado, eh, me invitan a dar una presentación, creo que les fue muy bien en la presentación, fue un tema de estos como de Zoom, de los que están de moda ahora, y tuvieron muchas repeticiones, la presentación tuvo muy buena recepción y entonces eh, este, se le ocurre al que en ese momento era el alcalde eh, 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 empujar por una idea de hacer una exhibición de mi trabajo y y sí les dije oigan, tenemos que ser muy cuidadosos porque sí yo tengo 30 años haciendo esto pero evidentemente seis de esos años fueron en colaboración con Helmut no hubo seis que fueron más codiseñando co y seis que fueron independiente pero vamos a escoger proyectos que realmente sean de, de mi trabajo como arquitecto independiente no en este en este claro de tiempo de 30 años entonces pues sí, es una, es una exhibición que, que es un recorrido por diferentes geografías, hay proyectos en cuatro continentes, eh, desde el punto de vista tipológico está muy interesante porque tiene aeropuertos, tiene grandes complejos urbanos, hay un proyecto en particular que fue diseñado para la exhibición, que es una torre de un kilómetro, que es como más que dar respuestas a algunos temas de ciudad. Hace preguntas, ¿no? De hacia dónde debe de ir la ciudad, hacia dónde debe de ir el desarrollo altamente densificado, si tiene sentido hacer torres tan altas o no, si la tecnología que tenemos este, es adecuada realmente o para, para hacer algo, algo así, ¿no? Entonces, es una exhibición que aborda sobre todo ese tema, no es una retrospectiva, aunque son 30 años, yo lo veo más como eh, una serie de 30 edificios que. Que traen preguntas que me parece que son muy relevantes para el futuro de la ciudad, no. Si sí hay un enfoque muy tecnológico en todos los proyectos y creo que el hilo conductor es cómo hacer más con mucho menos, que es un tema muy frecuente en mi trabajo. A mí me interesan los temas de modularidad, de reciclaje, de utilización de recursos de una forma responsable. Yo realmente no creo en la arquitectura decorativa, Marcos. Eh, Marco, perdón. A mí eh, Claro que puedo hacer grandes claros como los hice en el Estado de los Diablos, eh, pero, pero hay proyectos que, que, que tienen eh, otras agendas, ¿no? Y creo que es la labor del arquitecto entender eso, eh, ser responsable a darle respuesta a eso, ¿no? De una manera que sea lógica, trascendente y que, y que eso haga que sean proyectos que duren toda la vida, ¿no? Y que no se conviertan simplemente en proyectos estilísticos, ¿no? o temas de vanguardia, no, sino realmente cosas que tengan eh, una relevancia para para, para para un largo plazo, ¿no? uh -huh. Y ese es un poco el enfoque de la exhibición, ¿sí? Oye, eh, eres también eh, un amante de la música, este, <laughs> sí. Coleccionas guitarras, tienes guitarras eléctricas antiguas. Eh, ¿De no haber sido arquitecto, hubiera sido músico? totalmente <laughs> digo creo que eso no se quita jamás te puedo decir que lo sigo haciendo tengo un muy buen amigo aquí en chicago que canta sensacional y toca muy bien el bajo y, y bueno nos, nos nos juntamos cada que podemos a darle al, al rock and roll me encanta es una pasión que no tiene que ver con coleccionar realmente tiene que ver con tocar pero sí sí tengo amplificadores bien antiguos y guitarras bien antiguas y y, y me encantan como objetos, ¿no? Las guitarras realmente son objetos muy interesantes. Y ha habido también una evolución tecnológica muy interesante, ¿no? En estos equipos, ¿no? Eh, empezaron siendo de bulbos, luego se hicieron más de transistores y ahora estamos regresando. Hubo un momento de equipos híbridos y ahora estamos regresando a, a los bulbos como realmente el, el sonido de alta fidelidad que, que es este como el que, el que está de moda ahora otra vez, ¿no? Entonces, eh, tengo muchas conexiones con la música, ¿no? No solamente desde el punto de vista de, 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 de hacer música, pero también el ángulo tecnológico, ¿no? cómo ha evolucionado, es bien interesante ¿no? y me, me apasiona. Francisco, ya, ya, ya por último, el tiempo nos, nos come. Este, Has formado una familia muy bonita por allá. Ya no piensas regresar a México, es decir, ya radicas allá profesionalmente. Ya el despacho Francisco González Pulido Atelier no regresará a México, desde allá seguirás trabajando. Pues mira, estamos regresando a México porque nos están buscando mucho, hay cosas muy interesantes. Acabamos de ganar un proyecto en Sinaloa, proyecto, te estoy dando la primicia a propósito, un proyecto bien grande, bien bonito, bien interesante. Entonces, yo, yo no lo doy por cerrado ese tema, Marco, yo le tengo un gran cariño a mi país, eh, me encantaría volver, sí, nos hemos asentado un poco aquí, yo, yo no me siento de ningún lugar todavía no y estoy abierto realmente a volver a méxico ¿no? si la oportunidad se da yo lo que sí siento es que soy un arquitecto mexicano y me siento orgulloso de decirlo que está llevando a méxico a muchas partes del mundo quizá no con una arquitectura mexicana pero llevando eh, a méxico a lugares en donde nuestra arquitectura no había llegado todavía ¿no? entonces este, le tengo un gran cariño a mi país, extraño la comida, a mis amigos y cada que puedo voy, entonces no no, no lo descartaría de, de, de volver. Francisco, pues te agradezco muchísimo que, que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado esta charla. Eh, te felicitamos finalmente, la verdad es que eres una fuente de inspiración Gracias, para muchos jóvenes que están involucrados en este mundo de la arquitectura, que están creciendo. Ahora con la exposición lo vimos, que ojalá y logren hacer grandes cosas como las has hecho tú. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Marco. Es un placer. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.